Presenta este espacio IPSICO, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. IPSICO, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Florencia Uva, y es un gusto tenerla. Florencia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Vamos a charlar de depresión y pandemia, un tema del cual se ha hablado mucho, pero cada vez que sentimos hablar de este tema, paramos las orejas porque o conocemos a alguien que está sufriendo algo, por ahí muchos no saben si esto ya llegó a ser depresión o no, así que por ahí nos podés poner un poco de luz sobre esta cuestión. Bueno, sí, tal cual. En realidad es importante hablar de esto, hablar de depresión, porque vos sabés, Claudio, que la depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes. Afecta casi a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Con lo cual es importante que podamos nosotros saber de qué se trata la depresión como para poder hacer la consulta en el momento adecuado. Y por supuesto que en este momento, en esta situación que estamos viviendo, en este contexto de pandemia, de aislamiento social, la depresión ha aumentado, el índice de depresión y de ansiedad ha aumentado bastante. Hubo una encuesta hace poco en la Argentina de más o menos 11.000 personas en las que el 33% de esas personas tenía algún síntoma depresivo. Obviamente que hay que hacer la aclaración entre la depresión y los síntomas depresivos que uno puede tener, porque también en este contexto, por supuesto que nos sentimos angustiados, nos genera ansiedad, estamos estresados, que son síntomas de depresión, pero no necesariamente estamos cursando un cuadro depresivo. Entonces, por eso es la importancia también de poder hacer la consulta y entender que si esto se profundiza en el tiempo, estos síntomas, entonces es probable que sí estemos cursando una depresión. Florencia, ¿verdad? ¿A qué hay que prestarle atención? A ver, en nosotros mismos, padres, abuelos, ¿a qué le tenemos que prestar atención? Mirá, sobre todo el estado de ánimo. Por supuesto que el síntoma principal de la depresión es la tristeza, pero a veces la tristeza se enmascara, aparece como enmascarada con otros síntomas. Uno puede ser la irritabilidad, ¿no? A veces nos ponemos muy irritables en vez de estar angustiados. Por otra parte, podemos tener alteraciones del sueño. Podemos o dormir mucho o tener insomnio. Puede haber también alteraciones del apetito. Todos síntomas que, de nuevo, te repito, Claudio, se empiezan como a profundizar en el tiempo. Esto no dura un día sí, un día no, sino que por lo menos durante 2 semanas esto se va instalando. Una de las cosas que por ahí nos da un síntoma de alerta, un signo de alerta, es por ejemplo la pérdida de interés. Aquellas cosas que nosotros hacíamos con gusto, que puede ser desde trabajar, estar con nuestros hijos o lo que fuera, empezamos a tener ese desgano y esa pérdida de interés por esas cosas que antes nos gustaban. Esos son los síntomas más importantes. Y por supuesto que hay depresiones que cursan también con ansiedad, ¿no? Ese es otro síntoma que suele aparecer frecuentemente. Correcto. ¿Cómo diferenciarla? Digo, yo sé que son dos cosas bien diferentes, pero ¿cómo diferenciarlas? La ansiedad de la angustia. Exactamente. Mira, o, perdón, la ansiedad se manifiesta... La ansiedad de la depresión, digo, la ansiedad es por lo que viene, la depresión es por lo que pasó. Pero bueno, en este contexto y para quienes no estamos demasiado familiarizados, por ahí se nos mezclan las cosas. Claro. La depresión, si se quiere, de nuevo, el síntoma más importante es la angustia o la tristeza. En la ansiedad se manifiesta mucho los síntomas físicos, ¿no? Porque todos tenemos ansiedad. La ansiedad es un proceso biológico normal. Entonces aparecen síntomas físicos como palpitaciones, sensación de falta de aire. No necesariamente tenemos que tener todos los síntomas, pero sí está, además de la sintomatología física, como esa preocupación excesiva y permanente por todo, ¿no? Es inquietud, ¿sí? Correcto. Demasiado, a ver, motivos a veces hay, pero por ahí hay motivos también injustificados que los metemos a todos en la misma bolsa. Claro, por supuesto. Y este momento es un momento que ya de por sí genera mucha ansiedad. Pensemos que esta incertidumbre que estamos viviendo, el aislamiento social,
esa preocupación que tenemos por todo, por lo económico, por el colegio de los chicos, por el trabajo, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Todo eso obviamente genera ansiedad. Y si eso se mantiene en el tiempo, esa ansiedad o ese estrés se empieza a cronificar. Y eso hace que pueden aparecer síntomas depresivos. Entonces es importante que podamos tener como ciertos tips, o sea, ¿qué podemos hacer para poder disminuir esa ansiedad, para poder lidiar con esta situación que estamos atravesando? Por ahí hemos escuchado mucho en este último tiempo muchas cosas acerca de cómo disminuir el estrés que estamos viviendo. Pero es importante tener en cuenta que hay cosas que realmente favorecen, nos favorecen, digamos, para disminuir esa ansiedad. A ver, por ejemplo. Una de las más importantes me parece que es poder tener una rutina, ¿no? Hacernos una pequeña rutina en el día a día. Si bien ahora nosotros estamos pasando por otra etapa, ¿no? Donde hay más flexibilidad acá en Tandil, de todas maneras me parece que es importante no estar todo el día haciendo nada. Me parece también que aclarar acá que obviamente la rutina que tenemos actualmente no va a ser la misma que antes de la cuarentena y antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces es importante tener cierta flexibilidad en esa rutina. Pero sí tener esos momentos, poder hacer un poquito de ejercicio, tener un espacio para descansar o para cierto ocio, para relajarse, alimentarnos bien, qué sé yo. Todas esas cosas que favorecen tener contacto social, aunque sea por las redes, ¿verdad? Si bien, de nuevo, ahora estamos con un poquito más de flexibilidad acá en Tandil, es importante que podamos conectarnos con los nuestros. Otra de las cosas que nos pueden ayudar a disminuir la ansiedad es hacer mindfulness o meditación. Lo solidario también nos ayuda a correr el foco de esa situación que nos genera tanta ansiedad. Estás hablando por ahí de algunas cuestiones relacionadas con lo espiritual que no necesariamente tienen que ver con lo religioso. No, claro, no necesariamente. Pero que uno pueda tener esa parte espiritual, o sea, profundizar en eso, obviamente que hace que uno esté más tranquilo, claro, ¿verdad? Claro. Hay otra cosa que también hemos escuchado mucho, Claudio, que tiene que ver con esto de limitar un poquito la información que recibimos, ¿no? Sí, no estar todo el tiempo con las noticias, con el noticiero, con la radio, escuchando estas cosas. Y siempre intentar escuchar fuentes confiables, ¿verdad? Correcto. Para evitar la infodemia, como se le dice ahora, ¿no? La pandemia de la información. Florencia, para ir cerrando, ¿cuándo hacer una consulta? Tanto para nosotros como para un familiar, como un allegado. ¿Cuándo hacer la consulta? Ahora nosotros vamos a dar el contacto de Ipsico como para, quien quiera, aunque sea sacarse dudas, contactarse con Ipsico no necesariamente es pedir una consulta. La verdad que la gente que está detrás del WhatsApp está tan bien entrenada para orientar, para decir, mira, esto sí vale la pena consultar, esto por qué no ves, la verdad que es fantástico. Ahora vamos a dar ese contacto, pero ¿a qué cosas tenemos que prestar atención y ahí hacer la consulta? Me parece que lo más importante es el estado de ánimo, ¿no? Estar conscientes de nuestro estado de ánimo. Si estamos tristes, angustiados, y esto se profundiza, si esto dura por lo menos 2 semanas, ese es un síntoma importante. Otro es la alteración en el sueño, ¿sí? Ese en general aparece siempre. Y por otro lado te decía también la irritabilidad y la falta de interés por aquellas cosas que antes hacíamos. Bien, ahí consultar, digamos, generar una consulta. Exacto. Bien. Exacto. Me parece también que, es un momento. Creo que hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? En este contexto, en esta pandemia que estamos padeciendo todos. En un primer momento me parece que hubo mucho desborde en general en las casas, en las familias, con el colegio en la casa, con el trabajo en la casa, en fin, con toda esa preocupación y esa incertidumbre. Y creo que tal vez en mayor o menor medida nos fuimos adaptando a eso. Correcto. Y creo también que este es un momento en donde por ahí es más complejo porque tenemos que sostener todo eso que vinimos modificando durante este tiempo. Y entonces acá por ahí aparezcan estos síntomas, ¿no? Porque estamos como cansados. Correcto. Florencia, te agradecemos mucho. Ahora vamos a dar el contacto con Ipsico.
gracias, porque la verdad que nos has ilustrado de manera muy clara sobre aquellas cuestiones, a prestarle atención, para, bueno, hacer una consulta llegado el caso. Bueno, muchas gracias a vos, Claudio. Muy amable. La doctora Florencia Uva forma parte del staff de IPSICO, Instituto de Neurociencias. Agenden este teléfono, por favor. Es un WhatsApp. Te van a atender de 10 a 14, pero vos